Saragua, Caroline Medina. Su edad, 18 años, y es estudiante del segundo semestre de Ingeniería de Materiales. Miss Aragua, Caroline Medina. Sus medidas, 90, 60, 90. Estatura, 1,78 m. Miss Aragua, Caroline Medina. Su edad es 18 años y estudia segundo semestre de Ingeniería de Materiales. Un título muy importante porque lo entregan todos los reporteros gráficos, esos muchachos incansables, insignes, encargados de multiplicar con las imágenes el trabajo que hacemos. Gracias, muchachos, el aplauso para todos los reporteros gráficos que han escogido este año como Miss Fotogénica a Miss Aragua, Caroline Medina. Entrega la banda el señor David García del diario Meridiano. Miss Aragua, Caroline Medina. Sus medidas, 90, 60, 90. Su estatura, 1,78. Miss Aragua, Caroline Medina. Un perfecto juego y despliegue de drapeados y asimetrías destacan en este impactante diseño de Samuel Pantaleón. El tono shocking fucsia se dilata en amplios movimientos del chifón de seda. Con abertura lateral, asoma la suntuosidad del encaje recamado con miles de cristales que lo hacen imponente y cómplice de los destellos de sus accesorios. Continuamos, tercera semifinalista. ¡Uy, qué nervios! Es Miss Aragua, señorita Caroline Medina. ¿Y tu turno? Gracias, Viviana. Han estado increíbles las muchachas, así que sigan así, sean ustedes mismas. ¿Tu turno, Miss Aragua? Uy, esta pregunta la formula también un gran amigo, alguien muy querido por todos nosotros, Rafael El Pollo Brito. Y él nos dice lo siguiente: dos cosas importantes en el ser humano son la humildad y la sencillez. ¿Cómo lograrías demostrarle a tus seguidores que siendo una de las mujeres más bellas del país, tienes esas dos virtudes? ¿Cómo está Maracaibo? Mira, yo creo que esas dos cosas son sumamente importantes y la mejor forma de hacerlas ver es demostrarlo. Yo no puedo decir que soy humilde y que detrás de toda esta belleza hay dentro de mí una humildad. Yo quiero demostrarla siendo yo misma y diciéndole a toda Maracaibo que estoy disfrutando esta noche junto a todos ustedes y que el calor que se siente aquí es increíble. Gracias. Gracias, Miss Aragua. Sin orden específico, la cuarta finalista sería Miss Aragua, Carolina Medina. Continuamos ahora con la ganadora del título de Miss Tierra. Vamos a llamar en este momento a Miss Aragua, señorita Caroline Medina. Thank you.
siguiente lugar es para Venezuela, Caroline Medina. La belleza de las distintas representantes de los países que nos acompañan esta noche. Venezuela, vas a elegir cualquiera de los números, ¿cuál? El número uno. El uno, muy bien. Vamos a ver cómo te va con la pregunta de hoy. La pregunta número uno ha sido formulada por Tania Domeniski, reina sudamericana 2004, vino representando a Paraguay. Tania pregunta, ¿cómo definirías a la mujer de hoy? Un saludo para toda la gente de Bolivia. Bueno, si me dijeras que definiera a la mujer con una palabra sería luchadora. Actualmente la mujer a nivel mundial tiene una posición, una excelente posición. Es capaz de desarrollar eficazmente cualquier área de trabajo que desee. Y yo creo que estamos al mismo nivel de los hombres o quizás un poco más arriba. Muy bien, gracias. Tenemos ahora en el escenario a Miss Venezuela y Miss Paraguay. Una de ellas será virreina hispanoamericana e inmediatamente sabremos quién es la gran ganadora de esta noche. Ahí están las dos mujeres más bellas de Hispanoamérica. Y el título de virreina hispanoamericana 2010 es... Hispanoamericana es Miss Venezuela. Caroline Medina ha sido coronada como la nueva soberana de Hispanoamérica. Adriana Bassini, actual reina hispanoamericana, también venezolana, le entrega la corona y la banda a su compatriota. Una noche llena de emociones que concluye con esto, una corona más, dos décadas de belleza hispanoamericana. La Red Unicel, por supuesto, y Promociones Gloria, en directo, le están llevando la emoción de una elección que sin duda hemos vivido todos con una noche fantástica, una noche que no olvidaremos y esperamos... Noticias internacionales, ha sido verdaderamente lindo poder compartir con toda la gente hispanoamericana, con los residentes de los países participantes que han vibrado aquí desde el Salón Sirio No, Santa Cruz, Bolivia, para el mundo entero. La nueva reina no puede ocultar su alegría, su felicidad y sus compañeras corrieron a abrazarla y ahora festejan. Ellas están contentas por el triunfo de su compañera. Muy bien, nos despedimos con el video de la ex reina. Tenemos a bellezas que se coronaron como reinas sudamericanas e hispanoamericanas. Llegamos al final. Un placer como siempre acompañarlos en esta transmisión. Buenas noches. Muy buenas noches, Bolivia. Muy buenas noches, Hispanoamérica. Hasta el próximo año.